a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Somos. Comen. Sales. Comen. Todos. Dos viejos guangos se apoderan de los micrófonos de este espacio para llevarles lo más relevante de la información nacional e internacional. Bueno, a medio chile. Sí, viejos guangos sin duda, porque ya nos estamos aguangando, tanto el señor Videgaray como un servidor, yo ya me empiezo a aguangar de ciertas partes, no de la parte importante, esa sigue sin aguangarse, pero también hay medicinas para eso y tratamientos y demás. Pero lo que sí se va aguangando es el resto. A mí ya se me aguangaron los hombros, ¿no? Ya, o sea, no me funcionan bien. Me truenan, me duelen, tengo que hacer terapia. Me aguangué de ahí. Bueno, ya ves que es lo que es muy común decirle a la gente de avanzada edad, ¿no? A ver, mi viejo guango. Guango. Pero a mí ya me lo han dicho. Alguna vez me lo dijo Alfredo Adame, por ejemplo. ¿Te dijo viejo guango? Que soy un viejo guango. Pero Alfredo está más guango que nosotros. No sé, güey. Está más viejo, sin duda. Sí, y bueno, Alfredo Adame... Está más viejo y está más loco. Alfredo, mira, tú sabes si me estás oyendo que he colaborado contigo. No te está escuchando. No, está encerrado en la casa de los famosos en Estados Unidos. Ah, entonces Alfredo Adame es un... No, no es cierto. ¿Pero qué le ibas a decir, Alfredo? No, que Alfredo Adame, la verdad es que colaboré con él y la llevaba yo bastante bien con él. Trabajé en un programa de televisión muchos años con él y es un tipo peculiar sin duda, pero no es mala gente. Lo que pasa es que luego se le mete el demonio y creo que ya con la edad se le mete más seguido, se le va el pedo. Yo no sé qué pasó, porque teníamos muy buena relación con él. De hecho, una vez grabamos un sketch en nuestro programa de televisión en la que nos mentábamos la madre y nos... amenazaba, nos iba a madrear. Y todo bien, y de repente un día se volvió loco y nos empezó y a tirar súper mala onda, no sé por pero qué. Pero a ti nada más, a mí no, yo no recuerdo. A mí ya no, Sofía. A ti ya Sofía, no sé por qué, pero yo no recibí nada del enojo de Adame, pero... No, y luego pues, también ya no... Nosotros, como todo México, pues nos pitorreamos un poco de las madrizas del hombre de acción, ¿no? Ya sabes que es un súper madreador y luego lo agarraron a golpes en la calle. O sea, un día le va a pasar algo al pobre, además. Un día alguien le va a dar un mal golpe. Eso está mal. No se puede. No te preocupes porque Alfredo Adame está... Ahorita regresamos con lo del viejo guango. Pero antes, Alfredo Adame no está loco, güey. Y aquí, en La Corneta, se los vamos a demostrar. No está loco. Aquí tenemos esta extrañísima declaración de Alfredo Adame, hablando de su salud mental. Ah, ¿no está loco? No está loco, pero de verdad es que esto es... a mí me resultó francamente ¿cómo no hilarante. Va a estar loco, güey? ¿Cómo no va a estar...? A ver, ¿cómo no va a estar porque loco? A media frase diciendo que no está loco se le va el pedo durísimo. Pero antes de la deliciosa frase que no he escuchado, porque además de todo, algunas partes de este programa me las reservo para gozar junto con ustedes, como esta. Cubrirlas. Que es una cosa inconsecuente, a nadie le importa. Entonces no tuve que analizarlo. Vi las de política y demás, y esas sí las oí. Pero esto de Alfredo Adame de que no está loco, a mí me parece difícil de creer, porque, lo hemos visto agarrarse, una bronca con este güey, el de Cañitas, que también es otro... Con Carlos Trejo, sí. Otra cosa peculiar en el mundo, Carlos Trejo. Se ha peleado con la mitad del medio del espectáculo. Y luego le dan un botellazo en la jeta, luego lo vimos en el piso haciendo patadas de bicicleta mientras le daban con una silla. Luego en la calle lo abarataron. Diputado o alcalde, ya no me acuerdo qué, de Tlalpan. Y lo agarraron con un audio diciendo que se iba a chingar la lana, o sea, muy mal. Inventándole la madre a los votantes, le fue fatal en esa aventura política. Pero él mismo nos aclara que no está loco, que su salud mental está intacta. A ver, pues. Adelante, Alfredo. Mentalmente estoy lúcido. Ya ves que no, que la salud mental y que va a su madre. Yo estoy perfectamente bien, saludable y todo en perfecto uso de mis facultades mentales. Y y en perfectamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? O sea, al 100%. ¿Cómo se dice? No le podemos poner ahí al Loco Valdés haciendo la canción del médico brujo de pronto, porque sí, se le cuatrapea el habla, ¿no? O sea, eso es, y no estoy diciendo que tiene demencia senil, ni ningún tipo de cuestión degenerativa en el cerebro, pero yo creo que Alfredo sí está un poquito loco, porque luego no sabe bien qué le dijo a quién,
Yo lo que siempre me he temido con Alfredo es que esté platicando con él y me haga un extraño y de repente me suelte un manazo o algo. Porque así es, ¿no? Así se es, pone sí. medio. Ayer, medio bueno, ayer fue una delicia lo que presentamos en el programa de televisión. Es una secuencia en la cual primero habla él de Poncho de Nigris muy amablemente. Luego, ¿la pusimos aquí? Ya no me acuerdo. No, ahorita la vamos a poner. Hay que ponerla, güey. No, para que la vayas buscando los dos. Ajá. Y luego Poncho de Nigris le dice: ¿sabes qué, Alfredo? Wendy Guevara te rompe tu madre. Te rompe madre. Tu madre, ajá. Y después de hablar maravillas de Poncho de Nigris, se pone en un plan, pero agresivísimo, a su estilo. Podemos editar un bonito soliloquio de Alfredo Adame volviéndose, diciendo que no está loco, luego diciendo que le va a romper la madre a no sé quién. O sea, podríamos hacer toda una escena. Toda una producción. De psiquiátrico. O sea, ponerle una bata de esas que se amarran por detrás y meterle un cuarto acolchado. Digo, yo la verdad es que te digo, y reitero, y repito. A mí no me ha hecho nunca nada Alfredo y me incluso me hace un poco de gracia. Siento que a veces es grosero con muchas personas, que a veces raya incluso en lo naco cuando se refiere sí, a ciertas a personas mujeres, de ciertas maneras. Hace unas cosas ahí medio. Es grosero, pero bueno, no sé. Es un tipo lo que raro. Es que provee entretenimiento, de eso no hay la menor duda. Bueno, eso y además de todo, hacer, es su juego. A los últimos años, pues su carrera se ha enfocado a eso, ¿no? Al escándalo, a las cosas estridentes. Bueno, hablando de viejos guangos, alguien le dijo viejo guango al presidente de la República. Tenía yo la esperanza. Hablando de viejos guangos, no, tenías que meterle un colchoncito ahí entre una cosa y otra. ¿Qué? ¿Por qué? Pues es que esa es la verdad. Hablando de viejos guangos, el presidente dijo lo siguiente, pero no, le metiste ahí su... ¡Ay! Voy a ponerle colchita. No le estoy poniendo colchita, estoy diciendo las cosas como fueron. Ajá. Alguien le dijo viejo guango, o le han dicho varias veces viejo guango, mucha y él contestó gente. Así. A ver, viejo guango. Ya les dije, viejo sí, guango no, vámonos a desayunar. Vamos a desayunar. De pronto viejo, le sale el loñero, guango, ¿no? No. De pronto sí. Le sale el loñero al presidente. Sí, aquí el tabasqueño se fusiona con el chilango, ¿no? Vamos a oírlo otra vez. Noten, por favor, ese acentito chilango. Viejo guango, ya les dije, viejo sí, guango no. Vámonos a ya desayunar. Ya les dije. Bueno, por otro lado, la gobernadora... Oye, ¿no lo podríamos poner a decir, ya se la sabe? ¿Pero no están sus impuestos, cabrón? Se hace la sándwich. Cámara bandita. Cámara bandita, dije. Ya se la sabe. Hay que pagar impuestos. Ya les dije. ¡Saquen las carteras! Ya les dije. ¿Sí, no? Bueno, por otro lado, guango. La gobernadora de Chihuahua hizo esta fuerte declaración acerca de temas de inseguridad. Que están durísimos en Chihuahua y bueno, pues ella le dijo al presidente que no le está metiendo, digamos, o dando la atención necesaria al problema. O sea, le dijo omiso, pero además de omiso... Pero además cruzó una línea que me parece no es se es que además de omiso le dijo pendejo al presidente. Y eso está fatal, en mi opinión, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Hay que respetar la institución, al presidente. ¿Cómo le llaman? ¿La qué? La investidura la presidencial. Investidura. Oye, pero no está también dentro de las cuestiones. Yo entiendo que es de mal gusto y yo no lo haría. Yo no le diría pendejo. Y menos públicamente. En privado, igual sí. Pero eso es una cuestión privada, ¿no? Pero en público no, y menos en un medio. De veras. No, bueno, pues ¿a poco no tenemos derecho los mexicanos de decirle así a quien querramos en nuestra casa o con nuestros amigos? Sí, sí, del derecho. Aquí estamos hablando de una expresión pública y es por eso que es de alguna manera reprobable. Bueno, que tiene pero un cargo es de mal gusto, popular. Pero hasta ahí, ¿no? También está en su derecho de expresarse como ella quiera. Vamos a escuchar lo que dijo Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo. Pues sí. Oh, bueno, ¿qué? Es un exceso. Es un exceso para ti, se te hace de mal gusto, pero está en su derecho de decir como lo que ella quiera. Sí, yo estoy en mi derecho de que no me guste. Sí. Ah, sin duda. En ciertas líneas es que hay que respetar a quien es presidente de la República. Esto contestó el presidente cuando le preguntaron acerca de la declaración de la gobernadora de Chihuahua. No, cuando hay groserías, no. No, cuando hay groserías, no. No, okay. No. Ese es el lenguaje
de otros. Ah. Y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes, hasta se llegaba, ¿no?, a considerar progre buenondita, ¿no? ¿Qué? A los que decían groserías. Ah. Y más si eran mujeres. Y todo el mundo les celebraba. ¿Qué tiene que ver con la agenda progresista no el decir groserías? A ver, ya. Pues tiene razón, no hay necesidad de decir groserías. Mire, señor presidente, pasando por alto el asunto de la palabrota que le dirigieron a usted, más bien atienda el problema o hable del problema del cual se le está comentando. Con todo y el apelativo, ¿eh? O sea, póngase a hablar de seguridad y déjese ya de que si le dijeron una grosería o no. O sea, tampoco... Es que eso es lo que pasa en general entre los seres humanos. Cuando hay grosería se frena el diálogo, sí. Se convierte en otra cosa. Aquí cuando se oye una grosería, no solamente se frena el diálogo, se va de la cuestión. O sea, no hablamos del tema, que es serio y que es necesaria la atención a ese tema, y mejor hablamos de que me dijeron una grosería. O sea, eso es hacerse lo mismo también, que le dijeron. Ajá. También entiende que estamos en tiempos electorales, que sin duda. Estamos en momentos de provocación. Ah, bueno, por supuesto que entiendo. Estridencia. Sí, pero es una manera más de las miles que hay de hacerse que le habla a la Virgen. O sea, no hay duda. Pues le dan la salida perfecta. No le digan groserías porque entonces no menos contesta lo que se le está preguntando al señor, que tendría que estar contestando puntualmente lo que se le está cuestionando. Pues no tendría tampoco por qué. Bueno, porque pero digamos que ahí le dan la excusa perfecta. No, pues si le están cayendo, si le están preguntando por la seguridad en Chihuahua, que la seguridad en el país entero no está muy buena, pues conteste. No se haga... Bueno. Este año hay elecciones en el mes de junio en México y en el mes de noviembre allá en Estados Unidos. Ayer ganó Donald Trump New Hampshire y su camino hacia la candidatura republicana pues va en caballo de hacienda. O sea, va a ser el candidato a menos que suceda algo increíblemente inesperado. Pero, ajá, ¿qué va a pasar en la relación con México? Porque el discurso de Donald Trump... Ajá. Sobre todo en tiempos electorales, se va a centrar en agarrar a México, claro, de piñata política. Como lo hizo en la elección que ganó, cuando llegó a la presidencia nos dijo violadores, nos dijo criminales, dijo que no éramos las mejores personas, que le estábamos mandando a los peores mexicanos a Estados Unidos. Y ahora pues va a seguir con las mismas cosas. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué sucedería si cambiara el gobierno, que ya no fuera demócrata como Joe Biden y si más bien fuera... Con Joe Biden. Ahora que fuera Donald Trump, porque ya ni siquiera es el republicanismo, es el trumpismo, ¿no? Es el trumpismo, en efecto. Bueno, el republicanismo ha tendido a lo que, o sea, se ha convertido poco a poco, y digamos que Donald Trump es la expresión más burda de una serie de cuestiones que los republicanos siempre han tenido ahí de manera subyacente, ¿no? El racismo. Sí, qué tristeza el Partido Republicano. El partido de Abraham Lincoln. Correcto. Hoy en día está completamente cooptado por Donald Trump. ¿Sí? Pero por racistas y por supremacistas blancos y por una bola de hijos del mal. ¿Qué dice el presidente López Obrador acerca de esta disyuntiva, trabajar con Biden o con Trump? Adelante, presidente. Nosotros llevamos buenas relaciones con los dos gobiernos. Nos tocó el gobierno del presidente Trump. Tuvimos muy pocos problemas, diría yo uno, y lo resolvimos. Con el presidente Biden, muy bien, siempre he reconocido, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha hecho muro. ¿No ha hecho muro? Ah, no, o sea, que no ha construido más muro. No se clavó. Bueno, pues muy diplomático el presidente, Obama. Muy bien, bien dicho, muy diplomático. Muy buena declaración, queda bien, pero muy buena, ¿no? No, o sea, pues es que no es queda bien, pues tenemos que llevar una relación cordial con nuestro país vecino, ¿no? Tenemos que llevar, correcto, una relación institucional, no personal. No, no aquí se hay que reconocerle al presidente López Obrador una respuesta diplomática bien elaborada y bien dada. Perfecto, señor presidente, muy bien. Y ahora, damas y caballeros, ¿se acuerdan de... Na, 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 Yuagüi, Movimiento Naranja. El niño que canta. Regresa Yuagüi ya un poquito más grandecito, 6 años después. Yo me pregunto si le van a hacer como con Menudo o como con James Bond, que cuando se hacían viejos los iban cambiando. Si en la siguiente elección, ajá, vamos a tener otro Yuagüi jovencito, uno nuevo, y siempre se llamarán Yuagüis y seguirán siendo niños por siempre. ¿No es más eso cruel con el real Yuagüi? O sea, pensar que nada más es un niño. ¿Qué es lo que la vestimenta que trae? ¿Es huichol? Me parece que huichol, sí. Creo que sí es huichol.
Sí, porque Purépecha no es de esa región. No, es de Michoacán. Correcto. Bueno, pues el asunto es que el niño Yuagui sería muy feo que lo estuvieran cambiando constantemente y traer un nuevo Yuagui que no sea Yuagui en realidad, ¿no? ¿No es una fregadera? Bueno, pues esta es la nueva canción de Movimiento Ciudadano con Yuagui, el nuevo na-na-na-na-na. Ahora incorporando, pues algo muy relevante, una frase estúpida, fosfo, fosfo. Y ya con eso es de estreno. ¿Quieres oírla? Sí, por favor, vamos a escucharla. ¡Arráncate, Maine! ¡Fosfo! Fosfo, fosfo. Fíjense cómo ha crecido un comentario en una camioneta de una esposa a la cual le da flojera contestar la tarugada que le está diciendo su marido. Y le dice, ¿ya viste mis tenis, güey? Así fosfo, como ya fosfo. Cállate. Ajá, y de ahí ya tenemos toda una canción, un movimiento fosfo, fosfo. O sea, la banalidad, la superficialidad, absoluta la y total. La estulticia total de la política mexicana. Sí, hecha una campaña política de un partido que, bueno, la verdad es que perdió mucho poder con esa regadota metida de pata que hizo Samuel. La verdad es que tenía un futuro mucho más promisorio, el Movimiento Ciudadano, y ahorita pues ya nomás tienen su fosfo fosfo y esta canción. Es increíble, güey. La propuesta de gobierno es usar tenis anaranjados brillantes. Esa es la propuesta de gobierno de Movimiento Correcto. Ciudadano. Fosfo, así fosfo. Es. Oye, y tenemos al presidente que nos va a contestar una pregunta. ¿Cómo tenemos los conductores de la corneta, señor presidente? Guango. ¿Los dos? ¿Sí? Guango, ok. ¿Cómo está el de Eduardo? Viejo guango. Viejo y guango. ¿Y el mío? Viejo guango. También, ok. Bueno. ¿Y Alfredo Adame? Viejo guango. Guango. Quieren hacer una nueva canción que se llama el Guango Guango, ¿no? Guango. ¿Había una que era Guango Tango o no? Soy yo. Sí, había una, ¿no? Suena bien Guango Creo Tango. Sí, Guango Tango. Bueno, Guango Tango el cool. No. Ya lo último de política. Django Tango. Okay. Lo último de política es que Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo Ajá. del que fuera candidato a la presidencia y que fuera asesinado hace 30 años, ha aceptado, y actualmente es alcalde de Monterrey, ha aceptado uh-huh. la invitación de su partido para contender al Senado. Okay. Este es el cachorro que están criando y cultivando para llevar a la presidencia en algún momento los de Movimiento Ciudadano. Pues se hablaba, ¿no?, de que había posibilidades de candidatearlo para esta elección, pero él mismo no declinó, se dijo, no voy, no estoy, no traigo con queso las quesadillas, o bueno, no sé cuáles habrán sido sus razones, pero no le atoró. Esto dijo Luis Donaldo Colosio. Quiero con gran entusiasmo compartirles que he aceptado la invitación de Movimiento Ciudadano para contender por la tribuna más alta del país, el Senado de la República. Muy bien, suerte con eso, Luis Donaldo. Y, híjole, es que de veras, ¿qué? Así como le va a ganar a Trump, escuchen por favor esta declaración del presidente Biden. Ay, wey, así como le va a ganar a Trump. Diciendo Ajá. que le va a dar una clase para que aprenda a Donald Trump. Y luego uh-huh. dice, no se metan con América. Se le va la onda un poquito. Pero bueno, hay de los dos, ¿eh? Tenemos a los dos candidatos presidenciales posibles, bueno, probables. Más bien los dos que van a ser los candidatos presidenciales. Sí. Donald Trump y Joe Biden haciendo unas cosas rarísimas. Pero primero Joe Biden, que la verdad es que sí hace unas chopas terribles. Vamos a escucharlo. Y se le va la señal. Hablando de América. Venga. We'll teach Donald Trump a valuable lesson. Le vamos a enseñar una lección Don't valiosa a Trump. Mess with the women in America unless you want to get the benefit. Don't mess with the women in America. Okay. No te metas con America. Ahora, los indicadores económicos están como nunca. El Dow Jones, sabes que ayer llegó a un récord histórico. ¿Sí? Nunca había estado así de alta. La economía de Estados Unidos va como aplanadora. Y eso es buena noticia para México también, ¿eh? Y para los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Saludos a los que nos escuchan en todas las estaciones que repiten este programa. Puedes aislar la pura frase de... Y bueno, nuevo, pero ahorita regresamos con ello. ¿Quieres oírlo? El otro señor que tampoco es un jovencito, o sea, no es precisamente John F. Kennedy. Bueno, puta, lejos que está. ¿Sabes que John F. Kennedy está considerado de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos? ¿Pero en qué aspecto? En resultados.
¿En resultados económicos y demás? Ah, de todo. Pero el único, bueno, la razón por la cual se convirtió como un ídolo en un héroe, pues fue porque desafortunadamente fue asesinado. Pero no, espérame, y también, o sea, en geopolítica y en las cuestiones que hizo en Europa y demás, o sea, también hay mucho que decir positivo. Hay algo muy importante, contuvo la crisis de Bahía de Cochinos cuando estaban los rusos poniendo misiles frente de Miami, en la isla de Cuba. Y es donde más cerca ha estado la humanidad de una conflagración atómica. Hablando de viejos guangos, vamos a escuchar ahora al viejo guango Donald Trump diciendo una cosa muy extraña. ¿Cómo funcionan las defensas antimisiles? Dice el presidente allá Trump. En Israel tiene una cosa que llaman el domo de hierro. El domo de hierro. Que consiste en un sistema que detecta cuando se acerca un misil para inmediatamente lanzar otro misil que lo destruye en el aire. Y ha funcionado de maravilla. Y entonces Donald Trump nos explica de una manera extrañísima cómo, según él, funciona el domo de hierro. A través de la onomatopeya. Escuchen ustedes a Donald Trump convertir una explicación de un sistema militar carísimo en una especie de videojuego de Loco Valdés también. Con soniditos. Venga, loco, échale. I've seen so many things. I've seen shots that you wouldn't even believe. Ping, boom, missile launch. They go missile launched. Boom. Disparan un misil. Ding, 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 ding. I mean, I see this. It's so incredible. Es increíble. These guys, these geniuses. Son genios. They're not muscle guys here. They're muscle guys up here, right? Uh-huh. And they calmly walk to us. Ding, 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 ding. They've only got 17 seconds to get us. Solo tienen 17 segundos. Okay. Bing, bing, boom. Missile launch. Ping, boom. Ping, boom. And we don't have it here. Y termina diciendo, y nosotros en Estados Unidos no tenemos sistema de defensa. Y es otra de sus promesas de campaña, crear un domo de hierro que proteja a toda la Unión Americana. Pero toda la Unión Americana, ¿de qué está hablando? Tercera guerra mundial. Pero a ver, señor Trump, una vez más, considere usted el tamaño del Estado de Israel y considere el tamaño de los Estados Unidos. No es practicable. Es como cuando quería que le metieran cloro a la gente para que no le diera COVID. No se puede, señor. Bueno, perdóname, pero esta es una idea que surgió desde las épocas de Ronald Reagan. Sí, y todo el mundo se pitorreó de él. Star Wars, la guerra de las galaxias. Y todo el mundo se cagó de risa por el tamaño de Estados Unidos. Es gigantesco. Pero han pasado 40 años, las tecnologías han cambiado. Sí, Eduardo, pero una cosa es proteger... Mira, yo no sé si sea realizable. De esa manera. Lo que no me parece realizable. Horrible es que utilice la amenaza velada de una tercera guerra mundial para hacer propuestas de campaña. Y además de todo, en su campaña está hablando una y otra vez de la recesión económica que se iba a causar. El fracaso. Si no, yo no soy presidente, se le va a llevar la chingada a Estados Unidos. No es cierto, la economía norteamericana está muy bien. Espérame, hay que decirlo con todas sus letras. Está mejor que nunca. Récords históricos los de Joe Biden. La mejor economía en años. ¿Entonces le deberíamos de dar continuidad? Pues yo siento que sí. Bueno, pues en México tenemos la mejor economía de los últimos pero años. Pero en México no tenemos reelección. Hoy en día. Ajá. Pero hay un segundo piso de la 4T. Sí, bueno. Digo, siguiendo tu lógica nada más, ¿no? No, yo nada más digo que aquí además en México, yo estoy en Estados Unidos, pero en México tenemos otros problemas apremiantes. La economía, la verdad es que no ha salido tan mal. No tenemos los crecimientos de los que habla el presidente. No llegamos al crecimiento del que habló en campaña, pero ni cerca. De hecho, tenemos el crecimiento prácticamente, pues apenitas arriba de cero. Está mejorando, pero no, la economía no está muy bien, que ya digamos. Ya me dio hueva la política y la madre. Mejor hablemos de lo realmente importante, de sexo. ¿Cuál es el tipo de pene más guapo que existe? Más bonito, más deseable. Así es. ¿Cuál es la forma ideal de pene? ¿A ti cuáles son los que más te gustan? ¿Cuál es la forma de pene que más te acomoda en la boca? A ti, no, Eduardo. Sé. Nunca he tenido uno. Bueno, una vez tuve el mío, sí, cuando era muy joven y flexible. Yo debo de aceptar que sí he tenido un pene en la boca. Era el mío, pero sí estuvo en mi boca un pene. Un pequeño adelanto, el pene que le gusta más a la gente, el más popular, es uno que es ancho, largo y con muy poquito vello púbico. ¿Púbico? Ok, entonces, perfecto. Y además tiene que ser... Guango. Guango. No lo sé. Bueno, por otro lado, también tenemos a Consuelo Duval, esta gran actriz y comediante mexicana, que hace una confesión pública de algo que, a Dios gracias, no hizo, pero que hubiera sido una decisión terrible. Adelante, Consuelo Duval. Bueno, el caso es que pasé por la bolsa, ya iba de salida,
me echo en reversa y chale, choqué. Y chale. Le rompí a un Mini Cooper su fascia. Y entonces por un segundo pensé en huir. Pero, ¿qué hubiera pensado mi hijo de mí? ¡Qué vergüenza! ¿Y qué hubiera pensado yo de mí si huía? Y entonces ya Michelle se fue, se bajó otra vez por un papel para dejarle un mensaje al dueño del vehículo. Y entonces me acerqué a él, que iba con una chava, es un niño como de 23 años, algo así. Y le dije, es que te quiero decir algo. Yo sé que es muy temprano, pero te choqué tu coche. Es que así que tú digas, ay, qué buena soy para manejar, pues no. Y entonces puso cara así como de, ay, no, ya me arruinaste la mañana. Y sí. Y entonces me dijo, ay, no, pero no te preocupes, ¿puedo ir a verlo? Y yo, ay, claro, vamos a ver tu coche. Y le di mis datos. Bueno, ya, gracias, Consuelo. Eso es lo que se debe de hacer. Es lo que se debe de hacer. Yo creo que todo mundo que ha tenido un accidente ha pensado por un segundo, ¡ay, me pelo! Pero no. No es lo correcto, no, hay que quedarse, hay que hablarle al seguro. Si no tiene seguro, pues hay que pagar. Esas cosas no se hacen. O sea, así que bien, Consuelo, por haber hecho lo que corresponde. Consuelo, y igual, bueno, me cae de maravilla. Pues sí, de maravilla. Es está más loca que una cabra, pero cómo le he gozado. Me ha tocado trabajar con ella. Trabajé con ella en un programa en Los Ángeles durante algunos meses y de verdad es una delicia de persona. Es divertidísima. Sí, a mí también me cae increíble la gran Consuelo Duval. Y bueno, ¿se acuerdan de la canción de Yuri del apagón? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Bueno, es una canción que habla de un momento. Por cierto, se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, por un tema político interno en México, se hacían apagones para que la gente creyera que estábamos siendo afectados por la Segunda Guerra Mundial y esto beneficiara al gobierno. Bueno, ajá, pues en uno de esos apagones alguien escribió una canción en la que pasaba algo terrible. En el apagón, Yuri no se daba cuenta, bueno, la cantante original no era Yuri, pero bueno, Yuri no se daba cuenta que le empezaban a meter mano en la oscuridad, una cosa horrible, y cuando se prende la luz, ¡ay! ¡Era mi papá! Ahora, en defensa de Yuri, la canción no es de su autoría, la canción es una canción vieja y así es la letra, ¿no? Es de los años 40 y bueno, pues ahí estaba una cuestión muy fea, ¿no? Muy, muy gacha de abuso sexual papá, y de ¿no? incesto. Incestuoso. Bueno, pues Yuri ahora dice que ella no sabía de qué se trataba el apagón. Adelante, Yuri. Yo nunca me di cuenta que el apagón es un incesto. Ay, era mi papá. Nadie se había dado cuenta, ¿verdad? No. ¿Cómo no? Era un incesto. Yo canté a por años la canción. Y iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle. La aventura que ahí me sucedió. Me tocaron por el talle. Me llevaron al cubo de un zaguán. Y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿Qué me sucedió? Y después, ¡ay! Era mi papá. ¿Cómo? Qué terrible la letra. Era mi papá. Chales, ¿cómo que mi papá? Y luego se volvió Yuri Cristiana y ahora dice, la canta, era mi papá, Dios. No, ¿verdad? No. Cero. Mi papá ya no es esas cosas. Mi papá ya no le entra a eso. Mi papá ya se entregó a Cristo. Mi papá ya no es así. Okay. Qué bueno que las cosas cambien y la verdad es que bueno. Yo no sé, yo desde la primera vez que oí esa canción cuando decía ¡ay! Era mi papá y todo el mundo feliz y decía ¿Qué? ¿De qué están cantando, güey? No, pero la primera vez que la oí. Y yo ni era fan de Yuri, pero dije, ¿qué, esta canción qué está diciendo, güey? Como que mi papá, pero bueno. Bueno, gran follón se ha armado en los premios Oscar, porque a la hora en que entregaron las nominaciones, aparece nominado Ryan Gosling como Ken de la película Barbie, pero no aparece nominada Greta Gerwig, la directora, ni tampoco la protagonista, ¿cómo se llama la que hace Barbie? Margot Robbie. Ajá. Bueno. Entonces, la gente está diciendo, ¿cómo es posible? La película que habla en contra del machismo y la misoginia y la desigualdad entre hombres y mujeres, el que recibe la nominación es Ken. Y no recibe ninguna nominación Margot Robbie ni la directora Greta Gerwig, que son quienes hicieron la película. Okay. Entonces, pues hay mucha gente muy molesta, pero pues ni modo, así es como salió. Y la verdad es que lo más malo de la película, en mi opinión, es Ryan Gosling. Así que me parece una verdadera injusticia. Pero del otro lado de la moneda salieron los premios Razzie 2024, que se encargan de nominar a lo peor de la cinematografía mundial. Y dentro de las películas que tienen más posibilidades, pues las peores, están
Los Indestructibles 4, Exorcista, El Exorcista Creyentes, Winnie the Pooh, Sangre y Miel. ¿Winnie the Pooh tomaba miel? ¿Sangre y miel? ¿Sangre y miel? ¿Se llama la película? Y también Shazam, Furia de los Dioses. Oye, no, espérate, ¿cómo que Winnie the Pooh, Sangre y Miel? ¿Es de Winnie the Pooh asesino o qué? No lo he visto, no sé de qué es esa. No tengo ni la más peregrina idea, güey, pero... Pero Winnie the Pooh tomaba miel, Winnie the Pooh no tomaba vidas, o sea... Winnie the Pooh tomaba miel de abeja. Sí, pero no sangre. No, o sea, sangre, pero no, no con sangre, ¿no? Winnie the Pooh, qué pedo. A mí me gusta Winnie the Pooh. Quisiera ser él y andar por la vida solo con una camisa y encuerado de la parte de abajo de mi cuerpo. Okay. Todo el tiempo. Pero bueno, no se puede. En fin, y también tendremos un top 10 sensacional hoy que se va a llamar... Sin usar números... Sin usar números. Mande, por favor, sus sugerencias. No ha acabado, güey. Pues, ¿qué no estás leyendo? Okay. Sin usar números... Dinos qué tan atractivo te sientes. Sin usar números. Dime, dinos qué sentido qué tener un top 10 que se llamara nada más sin usar números. Bueno, no sé, los top 10 son rarísimos, güey. Sin usar números, dime qué tan atractivo te sientes. Es sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Ok, que para bueno, que lleguen todas las cosas al mismo hashtag. Por ejemplo, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Yo soy un democrático plato de frijoles. ¡Nada más! ¡Nada más! O sea, no echarle mucha crema a mis tacos, pues. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues siento que tenemos una cara ideal para el radio. Fíjate, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues mira, lo suficiente para no dar asco. Yo ahí estoy, ¿eh? O sea, lo suficiente para no dar asco, sí. Yo soy más feo que patear a una abuelita. No, eso sí es muy feo, güey. Patear a una abuelita. Bueno, pues si quieren participar en el Top 10 es muy fácil. Arroba la corneta FM es la vía gratuita, ahora llamada X. Ahorita regresamos. La corneta nunca está fuera de lugar. La corneta siempre está en la jugada. Esta es la sección cornetiva del deporte. No. Esta ¿qué? Es la sección de Moisés Muñoz. ¿Qué pasó, Moisés? Hola, hola. ¿Cómo están, Eduardo, ¿qué José dices? Ramón? Qué gusto. Hola, hola. Saludarles. Qué placer, qué orgasmo deportivo es este, Moisés. No, bueno, si te, ¿tú te consideras de orgasmos, este ya es el tercero del día. ¿Ah, sí? ¿Ah, de veras? ¿Te echaste dos mañaneros? ¡Garañón! Pero ¿uno en singles y uno en dobles o cómo estuvo? Digo, perdón que me meta en tu vida personal, pero ¿dos ya a esta hora? Sí, ese es el tercero. Así que, pues estamos hablando de orgasmos auditivos, ¿no? Ay, ¡qué bien! Este güey, de veras. Bueno, dije, no, es así, ¿no? Así es así. Que, sí. De repente escuchas cosas, comentarios, audios, los cuales que te hacen permiten tener un orgasmo. Exactamente, te permiten un orgasmo. Entonces, este es el tercero del día. Moisés, ¿tú te consideras escuchar sus voces? ¿Te consideras un viejo guango? No, fíjate que todavía no. Ninguna de las... Aún no. Le quiero preguntar al presidente de la República. Que cómo tiene Moisés el... Pregúntale. Si Moisés Muñoz es un viejo guango, ¿qué opina, presidente? Viejo guango. Ok. ¿Y cómo tiene el trasero Moisés Muñoz? Guango. Ok. ¿Así se lo dejaron los de la América? ¿Se lo dejaron? Guango. Ok. Precisamente. Bueno, okay. Mi querido... ¿Cómo tiene el arco? Viejo guango. Y guango. Viejo. Guango. Hubiera dicho viejo y guango, ¿no? Guango. Se puede haber aprovechado más, pero bueno. Bueno, el presidente. ¿No te encanta la palabra guango? Con nosotros. Guango. Como cuando dices que a mí eso me viene guango. A mí siempre se me ha hecho raro. O sea, si te viene guango, pues una de dos. O está muy chiquito lo que te están dando, o de plano ya te tienes muy holgado el lo que sea que recibe, ¿no? Sí, de cualquier manera. Sí, que ya no maneras, importa. Es medio raro. Ya no, me viene guango. Por tu comentario me viene... Guango. Y como dijo... Guango. Los dejo. Te dejo. Bueno, mi querido Moy, ¿qué hay en los deportes? Bueno, vamos a hablar acerca de Ricardo Peláez, porque regresó Ricardo Peláez ahí. Viejo guango. Ya, sí. Ok, está bien. Exactamente, bueno. ¿Qué vamos a hacer el próximo sexenio sin estas declaraciones? Ricardo Peláez es un... Viejo guango.
pero no tanto, no tanto como José Ramón Fernández, porque José Ramón Fernández le da la bienvenida a Ricardo Peláez de la siguiente manera, porque tenemos el audio de cómo este gran periodista deportivo, José Ramón Fernández, recibe a Ricardo Peláez en su regreso a ESPN después de algunos años de haber estado lejos de esa televisora. Exacto. También estuvo como directivo en Chivas, como directivo en Cruz Azul, posteriormente en TUDN, y ahora regresa a ESPN. Pero escuchemos a José Ramón Fernández dándole la bienvenida a Ricardo Peláez. Un día especial porque regresa, siempre regresan. Como los toros, regresan regresar a fight a tablas, a tablas, donde realmente se sienten fuertes y poderosos. Ricardo Peláez. José Ramón. Bienvenido una vez más. Aquí está con nosotros Ricardo Peláez. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy contento. Muchas gracias. Muy comprometido, muy ilusionado. Pues no solamente de analizar, de debatir, sino también de proponer. Proponer. Que es un, o sea, vienes en plan propositivo. Es un factor que debemos de cuidar también en las mesas de análisis, porque somos parte de la industria. Y desde las tres trincheras que me ha tocado estar, como jugador, como directivo, como analista. Sí, ya. Oye, muy, yo no sé si se fijaron, pero gracias, así como que José Ramón Fernández entre líneas dice, qué bueno que ya que se fue Faitelson, porque esto está mejor. O sea, de alguna manera... Y siempre regresa, siempre regresa. Festeja como mucho, diciendo, ¿no? Va a regresar en algún momento también, David. O sea, va a regresar a mí, aunque lo golpeaba y lo maltrataba, va a regresar a mí, porque le gusta el maltrato. Sí, le gusta. No va a encontrar quien le pegue como yo. Pues no lo sé, pero felicidades. A mí Ricardo Peláez siempre me ha caído muy bien. Me parece un tipo congruente, inteligente, de carácter, que no se deja. ¿Qué tal se le puso pendejo una vez a Faitelson, no? Sí. Eres un estúpido. ¿Qué me dijiste? Que eres un estúpido y lo que quieras. Y ¿cómo ves? Afuera. Y ahí quedó. Pero me gusta cómo se calientan esas mesas. Moisés, sí, se calientan bastante. Digo, es parte ya del show. El hecho de que estén debatiendo de una forma mucho más efusiva que en otras circunstancias. Pero bueno, es parte del show. Y no tardó mucho Ricardo Peláez en aventarse el primer tiro, la primer discusión efervescente, por así decirlo, con Álvaro Morales. Esto era de esperarse, en algún momento tenía que suceder, pero pasó muy rápido y tenemos precisamente el momento en el que Ricardo Peláez se enoja con Alvarito Morales en la mesa de debate. Vamos a escuchar a estos dos personajes. ¿Sí? Te voy a dar una explicación porque este... Señor. Ya la sabe, simplemente quiere que hables. No conoce. Él habla y dice cualquier estupidez a cualquier hora. Ay, la descalificación ante la falta de argumentos. Es un asado organizado por los jugadores y los jugadores mismos invitan. Y después nos invitan, oiga, el entrenador un rato, al directivo un rato, para que esté en un momento con prudencia y te sales y te vas. Uh-huh. Y los jugadores siguen en un asado para generar. Tú fuiste futbolista, ¿cuántas veces se hace eso en una temporada? Uh-huh. ¿Tuca? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? Esas son las condiciones. Lo que pasa es que el señor no conoce las condiciones. ¿Y tú sí la sabía? Él la sabía. ¿Y tuviste éxito? Sí. Yo no lo organicé para tener éxito. Yo nunca dije que no. Jugadores. Para que sea claro, yo nunca dije que tú. Sí, o sea, no, yo nunca dije que tú. Tú estás en tu personaje. O sea, tú estás en tu personaje. Traes un pinche... Muy malas palabras. Hojas, investigaciones y la madre. No voy a caer en tu juego, no te preocupes. ¿Y por qué te pones? No, nomás te estoy mencionando para que vean ustedes al farsante este con lo que todo lo que trae. Ya cayó mi juego. Y todo, conforme vayan diciendo cosas, vamos a ir a... ¿Puedo hablar con mis compañeros? ¿Me explico? Sí. Okay. Wow. Álvaro Morales lo hace tan bien. Pero ahí sí ya hubo cierto enojo. Sí, es que es difícil no perder el comportamiento, no salirte de tus casillas con Álvaro Morales, porque es muy burlón, tiene un tono muy burlón. Y es rápido y constantemente, sí, es muy ágil. Hace que se enojen todos sus compañeros. Uy, bueno, la descalificación ante la falta de argumentos. Yo no sé si te acuerdes, Moisés y Eduardo, ustedes son fanáticos del fútbol americano, de un jugador que se llamaba Jim Everett. Que no sé si tenía mucha relevancia sobre la cancha, pero alguna vez había una jugadora de tenis que se llamaba Chris Evert también, ¿no? Y entonces un entrevistador le dice en repetidas ocasiones durante una entrevista, oye, Chris, no sé qué, y le dice este güey, dime una pinche vez más, Chris, güey, y te voy a romper el hocico. No, que no sé qué, bueno, gracias, Chris. Y el güey
quita la mesa que estén entre los dos, lo agarra de las solapas del saco y lo avienta contra el piso de una manera tan deliciosa. ¿Pero por qué? O sea, no merecía una... Pero, no, ya sé que no, pero un cuando acto de otra, violencia de ese calibre. Cuando otro hombre te dice, ya estuvo, güey, dilo una vez más y te voy a romper la madre, y no le haces caso, pues te mereces la reacción, bueno, güey. Pero se confundió. ¿Pero qué no se llama? No. ¿Cómo se llamaba el jugador? Se lo dice... Se llamaba Everett y había una jugadora de tenis este que se Jim llamaba Everett. Jim Everett. Ajá. Y la otra Chris Everett. Chris Everett. Okay, ajá. Okay, chequen ustedes. El audio no sé. La imagen es buenísima. ¿Tenemos el audio? A ver, no. Échalo nuevo. A ver. No problem. Well, I think that you probably won't say it again. Sabes que aquí yo creo que no lo vas a volver a decir. Chris. Sí, lo voy a volver a decir. Chris. Y ese es el set de tele. El güey quita la mesa y lo agarra madras. Dios mío, no, pues qué mal. Yo creo que no lo vas a volver a decir. Yo sí lo voy a volver a decir. Güey, te dijeron que no lo volvieras a decir. Un jugador de fútbol americano, además, que se ve que el güey está pero grandototote. Pues no, güey, te lo avisaron. Sí, claro. No tenía por qué decirle Chris cuando su nombre es Chris. No, no. Yo no estoy defendiendo, mi querido Eduardo, ni Moisés, ni querido público, la violencia, pero cuando otro hombre te dice, mira, güey, claro, si vuelves a hacer eso, te voy a romper el hocico. Risa cinco. Y alegría que le haya hecho eso. Un poco sobre sí. Advertencia no hay engaño. Correcto, porque además hay tonos serios. Tú sabes cuando alguien está hablando en serio, sabes perfectamente bien. Cuando alguien te dice, lo que sigue es un chingadazo, güey, y le claro. Sigues, pues te lo van a dar. La única justificación para la violencia es la defensa propia. Ya sabemos todos y estamos de acuerdo contigo. Pero a mí me dio risa. Me da risa que el güey le dicen, si lo vuelves a hacer, te voy a romper la madre. Y va y lo hace. Pues sí, güey. ¿Y tú feliz? Me dio risa, la verdad. No es correcto, está mal. Pero a mí pero también me dio risa. Un poquito de risa. Pues sí, no te hagas güey, por favor. Y además, la cara de... Si busquen, por favor, la entrevista por ahí en YouTube, porque la cara del güey que se le van encima es de... ¡No, no, ya, ya! Pues ya demasiado tarde, güey. Te dijeron que no lo volvieras a hacer. Está en Twitter, en la cuenta de La Corneta FM, si lo quieren ver. Sí. Bueno, perdón. Pues ahí está, por si lo quieren... No, es que tienes toda la razón del mundo. No hay que hacer enojar a la gente, porque después... Después van a andar pidiendo ahí, ay, dicen favor, que no hay que rascarle los tanates al tigre, güey. Pues ya te dijeron, te lo avisaron y vas. Así bueno. Es. Y bueno, para todos aquellos que tenían pues la duda de cuándo y a qué hora van a presentar al Chicharito Hernández. Ajá, ya regresa, ya es un hecho, ¿verdad? El próximo viernes, sí, ya es un hecho. El próximo viernes lo van a presentar en el Estadio Akron. Chivas juega contra el equipo de Xolos en casa. Y pues va a ser una fiesta muy al estilo europeo lo que tienen preparado para la presentación del Chicharito. Pues todos los que tengan chivabono van a poder ingresar. ¿Chivabono? A ver. ¿Quién le puso chivabono a los pases de las Chivas, güey? No lo pensaron dos abono veces. Chiva. Suena a excremento de chiva. Es una caca de chivo, güey. A bolitas, ¿qué te lo dan en bolitas? El chivabono es caca de chivabono. De cabra. Así se llama, ¿qué quieres que yo te diga? ¿Quién fue el chivabono? El chivabono, güey, te dan tu caca. Sí. Toma, con esto entras al estadio. Hubiera quedado mejor el abono chiva, que es lo mismo. Pues, solamente... Es que está... Chivapase. Poner de otro no sé. Chivapase, exacto. Chiva ticket. Chivabono, no sé, sí. Yo vi un montón de bolitas cafés. Pero bueno, pues ¿cuándo va a jugar Javier y cuándo lo van a presentar oficialmente como perrito con cuernos? Pues mira, aquí en la nota dice que el viernes juega al Guadalajara a las 9 de la noche. El partido correspondiente a la jornada que creo es 3 de clausura 2024, así es. Y no sé si la presentación, es que no especifica si la presentación va a ser durante el partido, que es lo que yo me quisiera imaginar, al medio tiempo posiblemente, o si la van a hacer en algún otro día, lo cual se me haría una tontería, pues aprovechan de una vez. El Chivabono dice lo siguiente. A ver, hemos preparado una espectacular bienvenida para Javier, que sea una gran fiesta el sábado 27 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Akron. Así que este mismo sábado podemos ver una vez más con uniforme de rayas rojas y blancas a Javier el Chicharito Hernández. ¿Te emociona, te entusiasma? A las 8 de la noche, tienes toda la razón. Desde las 6 de la tarde se abrirán las puertas y a las 8 es la presentación, o sea, un día después del partido contra el equipo de los Xolos de Tijuana. Chivabono.
El chivabono. Me, dices que ¿qué si me chivabosos, emociona? De veras. El chivabono, güey. Es que a quién se le ocurre. Sí, sí, está extraño. ¿Te emociona? Aquí sí, está, que si te entusiasma. Aquí está tu pase de mierda. Toma tu chivabono. Fíjate que sí, ¿eh? A mí me gusta la idea de poder ver nuevamente a Chicharito jugando en México. Por supuesto que sí. Claro. Me encanta la idea de lo que puede llegar a aportar al equipo, ¿no? Digo, mediáticamente sabemos que va a ser un trancazo, va a ser un hit. Pero futbolísticamente, sí, comercialmente también. Futbolísticamente es donde se tienen algunas dudas. Yo no las tengo. Yo creo que sí viene a aportar futbolísticamente cosas positivas al equipo de Guadalajara. Entonces, pues esperemos goles, ¿no? ¿Qué es lo que se espera también de este jugador? Goles. ¿Quién por fue parte chivaboso? Del equipo, ya, por en parte serio. De Chicharito. Ya, güey, déjalo ir, por Dios. No puedo ver chivabono. No sabemos quién fue, pero bueno. Ya, el chivabruto. Quien haya sido. La regó y ni modo. El chivaboso que hizo eso. Bueno. Oye, cuando tiene una erección un jugador es un chivaboner. O sea, mira, mira. Chivaboner. Ya, chivaboner. Sobre bueno, todo ya. Cuando las tiene Kate Cowell, que es la nueva incorporación del equipo de las Chivas. El mexicanísimo Kate Cowell. Ok. Él sí tiene chivaboners. Pero es de madre bien. Mexicana, ¿no? Creo que su abuela. Creo o sea, que la abuela. Tiene sangre mexicana. Yo, ya como es que están torciendo, estirando la liga lo más que puede sí, con eso de sí, contratar sí, sí. Solamente mexicanos, ¿no? Están, sí, a nada de saltarse la línea, pero digo, creo que ya la saltaron en algunos momentos, pero bueno, no pasa nada. Mientras haya algo de mexicano recorriendo la sangre de algún jugador de fútbol, serán al parecer ya elegibles en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya no importa si no naces en México. Bueno. Ya no interesa. Oye, ya, y Andrés Guardado. Quedó en el pasado. Andrés Guardado, que ya salió del Betis con todos los honores, llega a México. Sí, ya fue presentado. Ya fue presentado en León, Andrés Guardado. Y pero ya lo quieren jubilar, güey. Ya lo quieren retirar. Pues, sí, es lo que te iba a decir. Fíjate que le hacen una entrevista a Andrés Guardado para preguntarle pues que si quiere ser técnico de la selección y casi todas las preguntas iban respecto a su futuro y no tanto al presente que está viviendo en León, Guanajuato, sino más bien a su futuro. Vamos a escuchar la serie de preguntas que le hacen Andrés Guardado, sobre todo la más interesante, ¿no? Si algún día le gustaría dirigir a la selección mexicana. Recuerdo adelante. Que el año pasado me comentaste que te estabas formando como entrenador, ya te has ofrecido a Pellegrini. Tengo ya trabajo en todos lados. Ya tienes trabajo en todos los lados. Pero yo quería preguntarte si después de esos dos años, precisamente en el grupo Pachuca, que es un grupo que siempre ¿no? Está atento a la formación de los jugadores, puedes dar un pasito también adelante para esa carrera, para sentarte en un banquillo y ser entrenador, e incluso terminar en el Oviedo o en el Betis. Mira, trabajar en algo dentro del grupo Pachuca ya se verá. Es muy difícil ahora pensar en eso. Todavía me siento jugador de fútbol, por eso voy, porque creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo ayudar a proyectos deportivos dentro de la cancha y fuera también, pero todavía me siento futbolista. Iré. ¿Qué está diciendo? ¿Que viene a matar su carrera a Pachuca? O sea, que ya viene a dar lo último, lo que le queda. A León. O a León, a donde sea. Eso es lo que dije, es lo que yo entendí. La entrevistadora. O sea, todavía me creo jugador de fútbol. O sea, y bueno, una de esas, ¿no? Ajá. Todavía lo es, sí. Lo que pasa es que ya lo quieren retirar, ya le están ofreciendo trabajo de entrenador. Por eso, entonces están recibiendo cascajo en el León o qué. Dios mío. No, espérame. Andrés Guardado es titular, capitán del Betis, caray. O sea, él todavía ya no tiene es, mucho por dar. Basura. Tiene mucho por dar. Bueno, era, fue. Yo no sé nada de fútbol, pero a mí me sonó que vengo a cobrar y a matar mi carrera. Y da igual, en el club que sea. Es que, ¿por qué matar su carrera? Vamos a ver, güey. A lo mejor tiene un desempeño espectacular. O sea, va a terminar. Puede terminar su carrera, pero ¿por qué matarla? Sí. Bueno, esto dicho por alguien que no sabe nada de fútbol. Tómenlo de quien viene. Yo no tengo la menor idea. O sea, por favor. Bueno, eso pero viene a culminar. Viene a culminar una gran carrera. A cobrar por las obras que tiene todavía. A robar, ¿no? A robarse, exacto. No es cierto. ¿Cómo va a robar? ¿Tú crees que le van a pagar más dinero de lo que le estaban pagando en Betis? Yo no lo creo. Pues no, pero bueno, o sea, es como si no sé. Entonces ya, no viene a robar. Si ya nadie te quiere oír en el radio de más y pues, ay, voy a ir a una estación ahí en, no sé en dónde, porque todavía me creo locutor de radio. ¿O me siento? Dijo, no me creo, sino me siento. Así como tú y yo terminaremos nuestras carreras en la hora nacional.
ya no digas eso. No, qué poca. Wey. ¿Sigues? Ya no digas ¿sigues eso, güey. Sigues no. reventando a la hora nacional, por chiste. Favor. El otro día la estuve escuchando, güey, como media hora y me pareció muy entretenida, la verdad. Me gustó mucho. ¿La verdad? La neta, sí. La neta, qué buena onda. ¿Sí? ¿Qué oíste? Oí una entrevista con una cantante. ¿De qué estaban hablando? Yo quién era. ¿Quién no entrevistó? ¿El Cha? ¿De qué estaban hablando? Y muy buena entrevista. Muy buena entrevista, te sí. gustó, te entretuvo. Sí, te quedaste sí. en la hora no nacional. ¿Cuánto tiempo? Pues como media hora, porque hice un trayecto largo, un domingo en la noche. Fíjate que y, sí te creo. Y saludos sigo... al Cha, que lo hace muy bien y hace que la gente viejo se quede guango. Incluso en la noche. El Cha. Eduardo, ¿no? Ya está guango, Eduardo. Sí, el Cha también. El Cha tiene el nuestra es edad. De nuestra edad, o sea que el pero Cha te voy es decir un... una cosa. Viejo guango. Y hay que decirlo, qué bueno que esté la hora nacional en manos del Cha y su compañera. Nuevo, recuérdame su nombre, por favor, que la verdad es que yo no les he oído. Leonora Millán. Leonora Millán. Qué bueno que esté en manos de personas que hagan un buen programa de la hora nacional, porque durante mucho tiempo fue de hueva, la verdad. Es correcto, y lo han mejorado muchísimo. Qué bueno, otro. Saludos al Cha, al viejo está Wango. Acá. Viejo Wango. Exacto, del Cha y a su compañera. Este ¿qué? Es otro logro de la 4T. Exacto. Y felicito la regeneración al de la hora nacional. Felicito al gobierno. ¿Tú crees que si gana Claudia Sheinbaum nos reciban en la 4T? ¿En la 4T en la hora nacional? No. Es que ¿qué tenemos que hacer tú y yo ahí, güey? Es radio sí. cultural. ¿Y qué? ¿Tampoco no puedes? Pues sí, pero sería muy cultural. Entretenida. Con sí, todas las tarugadas que se les ocurren. La Corneta Nacional presenta la receta del chile seco. Mire, nomás le chupa aquí hasta que no quede nada. Sí, 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 sí. Y por eso está seco. Y por eso lo dejo seco. Ok, o algo así. Ay, para finalizar esta hermosísima sección deportiva, Moy. Queda solamente decirles a todos los amantes del fútbol que el día de hoy se van a adelantar 3 partidos de la jornada 4. El día de hoy, un poquito más tarde, juega el Monterrey contra Querétaro a las 7 de la tarde. San Luis recibe al equipo de los Tigres a las 7 también. Y a las 9:06 de la noche, el equipo de Juárez recibe al más grande, al único, al campeón, al Club América. Es correcto. Águilas. Así es. 9:00 es este partido allá en la si frontera. Si vieran la cara de aburrición norte. Que pone Eduardo cuando hacemos nuestro ruido águila, la cara de asco. No es aburrición, hueva, es asco. De asco. Es repugnancia. Pues fíjate. Son casi prácticamente arcadas. Empollando mis huevotes de águila. Exacto. Exacto. A Moisés bueno, le dio todo el grito partidos... águila. ¿Oyeron? Le dio todos. Le raspa. Sí, 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 ya no lo voy a volver a hacer. Estos, si se preguntan, y oigan, ¿y por qué están adelantando esos 3 partidos? Bueno, lo que pasa es que empezando el mes de febrero, esos 3 equipos, el equipo de Tigres, de Rayados de Monterrey y de América, van a disputar la Copa de Campeones de la CONCACAF. Entonces, por eso es que están adelantando, porque el mes de febrero van a tener muchos partidos. Esos 3 equipos y van a arrancar de la siguiente manera. Las Águilas del América van contra el Real Estelí en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El equipo de Monterrey va contra el Comunicaciones de Guatemala. Y los Tigres van a jugar contra los Whitecaps de Vancouver. Así que por eso están adelantando venga, estos Tigres. Partidos el día de hoy. Okay. ¿Tú crees que cuando un Tigres? Equipo... Sí, siempre le voy a un equipo mexicano cuando juega contra algún equipo extranjero. Incluso cuando se trata del Águila, ¿eh? Ok. Porque yo antes entonces que vas ser con Puma, América. Soy mexicano. ¿Contra quién juega América? ¿Contra qué dijiste? Contra el Real Estelí de Nicaragua. Ah, hombre, pues sí. Equipazo. No, fíjate sí. que en ese caso sí le voy al equipo de Nicaragua. El Gran Estelí. Real Estelí. Ah, el Real Estelí. Así bueno. es. Yo quisiera en este Chupo momento, antes de que termine esta preciosa sección deportiva, preguntarle al presidente de los Estados Unidos a qué equipo le va el Estaca. ¿Cuál es el equipo del Estaca, señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿A qué? ¿Qué dijo? No funciona. No, esa no. Le sobró un pedacito al final nuevo. Es que el presidente de los Estados Unidos quiso decir en un discurso, no te metas America. Con América, y dijo, en vez de América, dijo esto. America. Don't mess with the men in America unless you want to get them. America. Bueno, no sé si Biden le vaya a la América. Pobre Biden, le voy a la América. Sí, ya se le va el gas.
Pero gacho, si, ¿no? Y si ganara la elección, empezaría dentro de un año a ser presidente a por otros cuatro. Mira, tan se le va a ganar esta, que la economía de Estados Unidos nunca ha estado mejor. Sí, viejo, que se le va el gas y lo que tú quieras, pero la cosa va, ¿no? Así que ustedes sabrán. Pero bueno. Ándale. Oiga, señor presidente, yo le tengo una pregunta al señor presidente. Pidiendo el voto para Biden, dime. Sí. A ver, señor presidente, ¿qué es Joe Biden? Viejo guango. ¿Y qué es Donald Trump? Viejo guango. Pendejo. Todos ellos son viejos guangos. Todos ¿qué nosotros es usted, somos señor presidente? Guango. Viejo guango. Ok, ya. No, pero ella dijo que él es viejo, pero ¿qué es el resto de su gabinete? Está hecho de un... Viejo guango. Y otro. ¿Y Manuel otro, Bartlett? Viejo guango. Ese es pues un viejo sí. corrupto. Ajá. Bueno, gracias, mi querido Moy. Gracias a ustedes, decir, señores. Sí. Nació Popote. Creció Manguera. Y ya estuvo. ¡Soplan! Ok, gracias, Moisés Muñoz. Y bueno, como no, dijo... Hombre. Como dijo Wangos... Espérate. Dejo. Como dijo... Wango. Te dejo. Los dejo. Bueno, Wangos, ahorita gracias. Venimos. Gracias. Tenemos un top 10 delicioso. Gracias, Moy. Chao. El top 10 se va a llamar... Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Uy, han llegado muchos muy bonitos. Le agradezco a todas las personas que los han enviado a través de @lacornetafm. Mira, no te voy a decir que soy feo, pero cuando chupo un limón, el limón hace gestos. Ok. En términos de león, como máxima belleza, y gato sarnoso como fealdad absoluta, ahí soy un tigre. Okay. Ay. Bueno, ese tigre. Estás así igual es, tigre. Que Moisés aquí. ¿Estás qué onda, presumiendo mi tigre? Sus orgasmos. ¿Estás qué onda, tigre? Ya es el tercero que me echó hoy. Bueno, ahorita regresamos. Esta es la pobre corneta de todos Guanga. Los días. Guanga. Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2, bueno, mejor nomás en 4. Esta es la parte gorda de la corneta. Llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, viejo guango, y él contesta así. Viejo guango, ya les dije, viejo sí, guango no. Guango no. Vámonos a desayunar. Dice el presidente que está viejo, pero que no está guango. Y además de todo, al presidente le dicen cosas muy feas, utilizan incluso una palabrota, le dicen pues una grosería, y esto es lo que dice el presidente al respecto. No, cuando hay groserías, no. No, cuando hay groserías, no. No, no. Ese es el lenguaje de otros. A ver, ¿pero qué le dijeron al señor presidente? Vamos a repetir lo que le dijeron al señor presidente. Ahí en Chihuahua se refirieron a él de esta manera por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo Maru Campos, lo siguiente. Porque no se ocupa del asunto de seguridad. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo. Bueno, o sea, eso es lo que opina la gobernadora de Chihuahua. Bueno, pues, ¿qué quieres que yo te diga? Parece una declaración... lamentable. Ella está en su derecho de hacerlo si así lo considera. Pues sí. Nueva canción de Movimiento Ciudadano, reviven a Yuawi, lo sacan del armario como lo hacen cada elección los de del Movimiento juguetero. Naranja, del juguetero. Armario, sí. Na. Y estrenan esto ahora utilizando como estandarte de campaña de propuesta de gobierno la frasecita fosfo. Esa es la única innovación. Adelante. ¡Arráncate, Maine! O sea, un partido político basando su ideología en utilizar tenis de color chillón. Muy bien. Eso es todo. Basura. Ay, ¿se acuerdan de Cuauhtémoc Cárdenas? Sí. Bueno, el líder moral de la izquierda mexicana. Lo fue, es que nos lo fue. Era el líder moral de la izquierda, de la real y verdadera izquierda mexicana. De más o menos, pero bueno, sí, el hijo del general Lázaro Cárdenas. Uh-huh.
evaluó el sexenio de Peña Nieto y el de el presidente López Obrador de esta manera. Adelante, Temo. Tenemos 20 años, o sea, varias administraciones con crecimiento escaso de la economía. Este año ha sido mejor, seguramente el resultado de los 5 años anteriores. Se ha superado en algo el índice de pobreza en el país. No totalmente, pero estamos mejor que como estábamos hace 6 años. Me parece un análisis sobrio y puntual sobre lo que ha sucedido, ¿no? Efectivamente, mira, yo pensé que ya se me iba a ir más viejito el cuatemochas, pero... Tú te quedaste con lo que hacía Arace la Torre en la tele cuando lo imitaba. qué gran imitador es Arace la Torre, sin lugar a dudas. Y Ricardo Peláez regresa a ESPN a llenar el hueco enorme de David Faitelson al lado de José Ramón Fernández. Lo y vi, así como una caverna, el hueco de pobre Faitelson. Qué bárbaro. Así recibió José Ramón, que hoy en día ya es José Mamón Fernández. Fíjense cómo le lambetea. ¿Cómo le lambetea a José Mamón? Chequen esto. Un día especial porque regresa, siempre regresan, como los toros, regresan a tablas, donde realmente se sienten fuertes y poderosos. Ricardo Peláez. Ah, o sea, todos regresan a mí, aunque los maltrato y los venceo y así, pero regresan a mí, porque yo soy. Qué soberbia la de José Ramón Fernández, güey. Y de entrada, llegando el pobre Peláez, se tuvo que enfrentar a Álvaro Morales, el gran polemista de los deportes, específicamente del fútbol, y se dieron con todo. O sea, esta fue la bienvenida a Peláez. Adelante, Alvarito. ¿Sí? Te voy a dar una explicación, porque este... Señor, ya la sabe, simplemente quiere que hables. No ya la conoce, sabe, pero simplemente no conoce quiere que hables. Él habla y dice cualquier estupidez a cualquier hora. Ay, la descalificación ante la falta de es argumentos. Es un asado organizado por los jugadores y los jugadores mismos invitan, compañeros, y después nos invitan hoy al entrenador un rato, al directivo un rato, para que esté en un momento con prudencia y te sales y te vas. Y los jugadores siguen en un asado para generar. Tú fuiste futbolista, ¿cuántas veces se hace eso en una temporada? ¿Tuca? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? Esas son las condiciones. Lo que pasa es que el señor no conoce las condiciones. ¿Y tú? Entonces, sí la sabía. ¿Y tuviste éxito? Sí. Yo no lo organicé para tener éxito. Yo nunca dije que no. Para que sea claro, yo nunca dije que tú. Sí, o sea, no, tú, yo nunca dije que tú. Tú estás en tu personaje. O sea, tú estás en tu personaje. Traes un pinche... Uy, malas palabras. ¿Cómo sabes esto? Hojas, investigaciones y la madre. Entonces, no voy a caer en tu juego, ¿Y por qué te pones? No, nomás estoy mencionando para que vean ustedes al farsante. Es una cosa como cayó de secundaria. ¿Y entonces por qué te enoja? ¡Ah, lo logré! ¡Te hice enojar! Más jodón que tú, el pinche Álvaro Morales, güey. ¿Cómo se pasa de salchicha? Bueno. Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... Se confunde y no puede decir America, dice... Venga, Joe Biden, adelante. We'll teach Donald Trump le vamos a enseñar la lección a Donald lesson. Trump. Don't mess with American America unless you want to get Don't no. mess with America. No bueno, te metas con America. Él hablaba de Donald Trump y ahora vamos a escuchar precisamente al señor Trump describir con ruiditos el sistema de defensa israelí. El domo de hierro. Quisiera tener en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el domo de hierro, señor Trump? I've seen so many things. I've seen shots that you wouldn't even believe. Ping, boom, missile launch. They go, missile launched. Boom. And you hear a bell go. Ding, 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 ding. It's so incredible. ¿En manos de quién? O sea, Joe Biden no puede decir América y Donald Trump hace ding, 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 boom, boom. El misil y demás. En la sexta sección del día de hoy, ¿cuál es la forma ideal de pene y el corte más popular de vello púbico? Bueno, se los vamos a decir aquí en la corneta. Y además, Alfredo Adame dice que no está loco. Dice que no está loco. ¿Tú le crees? Yo sí, yo le creo. Yo creo que existe un poquito tocado. Se le va un poco el gas, eso sí. Escuchen a Alfredo Adame diciendo que no está loco. Mentalmente estoy lúcido. Ya ves que no, que la salud mental y que a su madre. Yo estoy perfectamente bien, saludable y todo en perfecto uso de mis facultades mentales y ¿cómo se dice? Ya, lo que dicen de la salud mental. Bueno, Consuelo Duval choca un coche, un automóvil, pues, en la Ciudad de México y confiesa que su primera reacción fue querer huir y dejar ahí el accidente y su desmadre. Adelante, Consuelo. Bueno, el caso es que pasé por la bolsa, ya iba de salida, me echo en reversa y chao, choqué.
Y entonces por un segundo pensé en huir. Pero ¿qué hubiera pensado mi hijo de mí? Qué vergüenza. ¿Y qué hubiera pensado yo de mí si huía? Y entonces ya Michelle se fue, se bajó otra vez por un papel para dejarle un mensaje al dueño del vehículo. Muy bien. Entonces me acerqué a él, que iba con una chava, es un niño como de 23 años, algo así, y le dije, es que te quiero decir algo, yo sé que es muy temprano, pero te choqué tu coche. Es que bueno, sí. Pero por lo menos lo reconoció y le avisó y hizo lo correcto. ¿Cómo que por lo menos tiene que ser así? Así debe de ser. Y Yuri, después de muchísimos años, se da cuenta que la canción esa del apagón, la de era mi papá, habla sobre un tema horrible. Cuéntanos, Yuri. Yo nunca me di cuenta que el apagón es un incesto. Ay, era mi papá. Nadie se había dado cuenta, ¿verdad? Nadie. Era un incesto. Yo canté por años la canción. Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle. La aventura que ahí me sucedió. Me tocaron por el talle. Me llevaron al cubo de un zaguán. Y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿Qué me sucedió? Y después, ¡ay! Era mi papá. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Era mi papá el que me estaba agarrando las nalgas. O sea, y el top 10 del día de hoy se va a llamar, sin usar números, dinos. ¿Qué tan atractivo te sientes? Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Mande, por favor, sus aportaciones a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Dinos, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues mira, si ser guapo fuera delito, yo sería un ciudadano ejemplar. Bueno, si quieren participar en Sin Usar Números, dinos qué tan atractivo te sientes. La vía correcta es @lacornetafm en X, antes Twitter. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección. ¡Puro pito! Sí, eso es lo que les tenemos. Les tenemos penes. Penes tutiplén. Todo tipo de penes, pero especialmente los penes más atractivos y más deseados por la gente, según investigaciones de sexólogos. Se ha revelado cuál es el estilo de pene que más gusta. Wango. No, wango no, señor presidente. El pene wango no gusta. Para sorpresa de absolutamente nadie, las mujeres expresaron en esta encuesta que les gustan los penes largos y con poco vello púbico. Pero estamos hablando de penes relativamente grandes. No estamos hablando de las monstruosidades de la pornografía. Estamos hablando de penes poco más grandes que el promedio. Que todo es relativo, mi hermano. O sea, relativamente, sí, ¿no? Sí, pero esos penes que parecen un bebé recién nacido que salen en el porno, hermano, no les gustan porque duelen. Es demasiado. O sea, es mucho. Y citaron estas mujeres el factor de la pornografía como generador de inseguridades en el hombre por el tamaño de sus apéndices, lo cual pues es normal, es que son unas cosas descomunales. Bueno, esto es un estudio que se publicó en Sexualidad y Cultura en 2022 y se le preguntó a 106 estudiantes de universidad, 80% de estos eran mujeres, que calificaran una serie de 24 fotografías de penes, pues tomando en consideración lo largo, grueso y sobre todo lo hirsuto, o sea, la cantidad de vello púbico que se podía ver en el pene y en los testículos. Pues sí, y ellas calificaron estos penes del 1 al 7, cuando los que no les gustaban para nada, o 7 los que les gustaban mucho, de acuerdo a varios enunciados, desde qué tan atractivos eran y si ese pene les hacía pensar que el dueño del pene era bueno en la cama, un complacedor. Ajá. O una almohada de princesa. Una almohada de princesa, eso se refieren con un penecillo que pues no les generaba mayor atractivo sexual. Un pene sexual. Que está como, presidente, que está... ¿Cómo está el pene? Un pene de wango. Exacto, porque las wango. Son mullidas las almohadas de princesas. Iba a preguntar. Aquí hay un dato que me pareció horrible. A ver. Según una encuesta del Daily Mail reciente, uno de cada 15 hombres en los Estados Unidos ha recurrido a distintos procedimientos o tratamientos para cambiar el tamaño o la forma de su pene. ¡Uno de cada 15! ¡Guau! Pues es que, miren, si ustedes están realmente a disgusto con el tamaño de su pene,
aprendan a tocar la armónica o la trompeta o algún instrumento, algún aliento que involucre hacer... O la guitarra, para que tengan esa agilidad esa e independencia en los dedos, o sea, la digitación. En realidad, yo siento que la opción quirúrgica es la última. Lo mismo digo para las mujeres que están un poco satisfechas con el tamaño de sus... De su vagina. ¿De su vagina? ¿Es muy chica o muy grande? Yo creo que todos tenemos nuestras dudas sobre nuestro cuerpo, pero yo creo que debemos aceptarnos como somos. Es que hay que entender las diferencias entre hombres y mujeres. Si una mujer te dice, ¡ay, qué grande! Y tú te acercas a su vagina y dices, ¡ay, qué vaginota! ¡Qué bárbaro! Pues qué no le va a gustar. ¡Qué la tienes! ¡Qué grandota Eco. La tienes! ¡Órale, aquí hay un güey! ¡Güey, aquí hay un grafiti en Manuel la taberna! ¡Manuel Muñoz Rocha! ¿Qué hace aquí un caballo? Ok, regresando al pene, vamos entonces a decirles que las mujeres prefirieron entonces los penes un poco más grandes y moderadamente peludos. O sea, no los quieren ni totalmente rasurados ni con un afro acá de jugador de básquetbol de los 70s. O sea, les gusta que esté arregladito el peludo. Y lo curioso es que esto lo hicieron viendo solamente fotos del pene. Y al verlo, las mujeres pensaban o calificaban que cuando estaba ancho y largo... El dueño era bueno en la cama, cosa que no tienen absolutamente nada ninguna manera de saber, ¿no? No. Y el pelo púbico largo, así el Mato Grosso, el Bush, les parecía poco agradable. Escribían que las personas que tenían este tipo de pelos, de gigantesca peluca, pelos, parecían ser, o pensaban ellos, que ellas que eran menos abiertos a nuevas experiencias y que probablemente habían tenido un número bajo de parejas sexuales, comparado con los hombres que lo tienen rasuradito o muy corto. Es que luego corto. Hay tanto pelo que es difícil llegar a él, ¿no? O sea, está escondido ahí entre los pelos y es difícil. Entonces, lo que se recomienda, o les recomendamos en este programa, según este estudio, es poden un poco. No tienen que rasurarse todo, pero sí denle una podadita para que se vea el jardín cuidado, ¿no? Bueno, sin duda, pero según este estudio, las mujeres lo prefieren con poquito vello, ¿no? Ah, sí, esto es muy importante. La mayoría opinó... ¡Qué rico pito! Cuando lo vieron cuidadito, ¿no? ¡Qué rara voz tiene esa mujer! El tamaño, no, o sea, que sea más grande, no siempre es mejor. De acuerdo a otro estudio, 653 personas, hombres y mujeres, llenaron cuestionarios acerca de 4 escrotos. Escroto, sí, en efecto. Porque el pene, pues, a todo mundo gusta, ¿no? Pero el escroto no tanto, no tanto. Y bueno, pues el grupo, que era más o menos la mitad eran mujeres, y los hombres también vieron estas fotografías y vieron un poco de pornografía también. Y bueno, pues trataron de ver si había manera de encontrar... Si les gustaban los escrotos grandes. Los escrotos grandes y además de todo si había manera de mejorar la apariencia y la antojabilidad del escroto, ¿no? Es que es increíble, pero así como hay muchos hombres que buscan alterar quirúrgicamente o por otros medios su pene, también hay varios que quirúrgicamente alteran la apariencia de sus testículos. Se ponen unos más grandes, por ejemplo. O más bien más chicos. Yo nunca he pensado en el tamaño de mis testículos, si los serían más grandes o más pequeños. O sea, mis testículos como que nomás ahí están, pero me dan igual, ¿no? La verdad. Bueno, y les pidieron a las mujeres que los calificaran de acuerdo a su belleza. Y ellas los dijeron, testículos. No existe belleza en los escrotos. De plano. Entonces, sí. O sea, no hay escrotos bonitos. Olvídelo. Si usted tiene un escroto, tiene algo ahí feo y nauseabundo, necesario si ustedes quieren, pero a nadie le gusta. Por lo menos a las mujeres no. Y bueno, les enseñaron estas fotos manipuladas con Photoshop, en la cual los testículos eran un poco más pequeños. Ajá. Y esos parecieron gustarle más a las mujeres. ¿Más pequeñitos? Más pequeños. Es que pues, cuando están así todos arrugados y colgados y guangos. Porque yo en la pornografía sí he visto de pronto unos güeyes que dicen, que, oye, ¿qué es este güey? ¿Por qué traen naranjas ahí? Porque yo la verdad, no, o sea, no son una cosa así esplendorosa, son unos ahí normales, ¿no? Pero luego en las películas salen unos güeyes que traen ahí unas cosas que dices, ¿y eso qué es, güey? ¿Que guardas ahí bolas de billar o qué traes ahí? No lo sé, pero me gustaría hacer una encuesta a ver si a la gente, a las mujeres específicamente, les gustan los testículos. O les gustan los testículos. ¿Quieres abrir el teléfono? Tienen? Vamos a abrir el teléfono. Me encantaría abrir el teléfono para escuchar. Pero por favor. Solo mujeres. Voltea hacia tu entrepierna. Tienes un par de testículos, no tomes el teléfono y marques. No marques, queremos mujeres. Si eres hombre, te vamos a colgar de los testículos. Vamos entonces a la primera llamada y dice. Espérate, es que no hemos ni dado el número de teléfono. Ya se lo saben, y si no se lo saben, pues entonces. Para eso no marquen, necesitamos del nuevo que nos lo va a decir al aire. Adelante, Newman.
Sí, 516-6801, por favor. ¿Otra vez? 516-6801. ¿Otra vez? 516-6801. Una vez más. 516-6801. Ya, 30 años ya una, en este una micrófono por no dejar, y una no por nos no hemos aprendido. Una más. Con gusto, es 516-6801. Gracias. Muy bien. Adelante, entonces vamos a ver si tenemos la suerte de que nos llame una mujer y nos diga su opinión acerca del escroto. ¿Quién habla? ¡Laura! ¿Cómo estás? Soy Laura, la que le cuelga los huevos. Okay. Laura, ¿te gusta? Laura, ¿cómo te gustan los testículos? Bueno, como te llames, nada más bájale tantito al radio y dinos, ¿cómo te gustan los testículos? No se crean, señores. ¡Cállate! ¡Cuélgale! ¡Ya! ¡Ay, soy Laura! ¡Soy Laura! ¡Te dijimos! ¡Me encantan los testículos grandes! ¡Laura, la que le cuelgan los testículos! Si te hubieras quedado hablando como mujer, te hubiéramos entrevistado, pero muy güey, soltaste el personaje, así que adiós. Pero obviamente nos dimos cuenta desde el principio. ¡Claro! Pero no importa, yo lo hubiera entrevistado como mujer. Bueno, pues a falta de otra cosa, pero bueno. Así. A ver, ¿quién habla? Bueno... Hola. Hola. ¿Sí? Ah, tú sí eres mujer. Vaya. ¡Qué maravilla! ¡Bienvenida a La Corneta! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas o prefieres permanecer en el anonimato? Permanezco en el anonimato. Ok, te vamos a decir Claudia, nada más por darte un nombre. Hola. Claudia, ¿cómo te gustan los huevos? ¿Cómo te gustan los testículos? Grandes. ¿Te gustan grandes? Pero nuestra testículos. Perdón. Sí, no los penes. Los penes, pues, es difícil. Los penes ya sabemos. Que diga que le gustan los penes chicos. Alguna habrá, pero acerca del saco escrotal específicamente, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te gustan? No, medianos, chicos. ¿Lleno? Me dijo medianos chicos. Medianos chicos. O sea, ¿no te gusta que saque el güey unas cosas gigantes acá? No. No. Ahora, yo he escuchado de algunas mujeres que este efecto pendular que pueden tener al momento de la cópula y cacheteador en cierta parte de la anatomía femenina es muy apreciado, ¿es correcto? Sí. O sea, que reboten ahí. Sí. Eso sí, o sea, pero los quieres chicos para verlos, pero grandes para que reboten. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Ok. Y bueno, hablando del pene, ¿te ha tocado penes minúsculos y ridículos? No. ¿Nunca has tenido un compañero sexual que tenga un penecillo pequeñísimo? No. ¿Y por el contrario, uno descomunal? Uno. Uno y con la lagrimita. Sí. Nada más uno. Y me dejó. ¿Y si hace una gran diferencia? No. No, o sea, porque la vagina es elástica, se adapta al tamaño del invitado. ¿Pero preferías este grande o preferías los, digamos, promedio? Promedio. ¿Por qué? ¿El grande te molestaba? No, pero mientras sepan hacer chamba, con eso. Ok. ¿Te asustaba cuando salía decías, ¡ay, no, eso está terrible! No. Fíjate, aquí se comunica una amiga mía, no voy a decir su nombre, pero dice que a ella le gusta como perro, chiquito y pegados al culo. Ajá. Chiquitos y pegados al culo. Así se expresa esta chaparrita, cuyo nombre no voy a revelar. Gracias, Claudia. Bye, Claudia. Qué seca es Claudia, dijo poco. Sí, pero sí, bueno, la verdad es que es bastante... Escueta. Escueta, en efecto. Bueno, vamos a ver si tenemos... No es muy locuaz. Exacto. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que nos conteste una mujer un poco más locuaz que Claudia. Venga. Adelante. Hola, ¿tú sí eres locuaz? ¿Perdón? Que si tú sí eres locuaz, o sea, eres, digamos, generosa con las palabras. Tu habla. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Es tu saco escrotal ideal? No muy grande, no muy chico. No muy grande, no muy chico. ¿De qué sabor te gustan? No. Bueno. ¿Rasurado o al natural? Rasurado. ¿Totalmente rasurado? Sí. Que no haya nada. ¿Por qué? Es que es más fácil. ¿Más fácil qué? Meterse por ahí. Ah. Dar la vuelta por ahí. Sí. Ok. Andar por ahí cuando hay, porque es que o sea, el pelo, el vello, perdón, te molesta, te hace cosquillas, te pica la nariz. ¿Qué sucede? Se va la garganta. Se va la garganta. Ok.
Así como gato acá. Entre los dientes. Exacto. Escupiendo bolas de pelo. Ok, ok. Y en cuanto a penes, ¿qué prefieres? De buen tamaño. De buen tamaño. ¿De cuánto estamos hablando? Cuando dices buen tamaño, ¿qué significa? Exprésalo en centímetros. Más o menos, ¿cuántos centímetros? Toma tus manitas y mídelo así. Y dinos más o menos cuánto ves por ahí. ¿Una cuarta? ¿Tienes la regla? Grande. ¿Tienes la regla ahí a la mano? De la ¿qué pregunta? Separada. No se le pregunta a una mujer si tiene la regla, güey. Que si tiene la regla ahí a la mano para medir lo que quiere de pene. Qué sangrón eres, qué bruto. Tienes la regla. No, que sí. ¿Tienes algo con qué medir, pues? No. Bueno, a ver, haz así. No, ya, gracias. ¿Cómo te llamas? Verónica Castro. ¡Verónica Castro! Verónica Castro, en exclusiva en La Corneta. Gracias, Verónica Castro. Gracias, Verónica Castro. ¡Ahí nos vidrios! ¡Saludos! ¡Saludos! Igualmente, gracias. Qué bonito es oír de las mujeres del público, ¿no? Sí, qué bonito que no se trate de colar un güey haciendo voz de mujer. Entonces, lo que ya vimos es que si usted tiene un pene pequeño, la vida es difícil, porque no hemos oído una sola mujer que diga, a mí me gustan los penes muy pequeños. No, casi un dedal. Pero alguna habrá. A ver, vamos a ver si tenemos la fortuna de conectar con otra mujer. Adelante. Bueno. Oh, no, yo creo esa no es mujer. Bueno. ¡Eso! ¿Quién habla? Eso, ya. Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien. ¿Qué dice el fondo del mar? ¿Mande? Nada, un chiste estúpido. Ariel, qué gusto tenerte en la corneta. ¿Maribel o Ariel? ¿Qué dijiste? Maribel, perdón. Gracias, okay. Ariel. Bueno, entonces dinos, Maribel, ¿qué opinas de los testículos? ¿Cómo te gustan? Rasurados. Totalmente rasurados, que no haya ni tantito vello. Pelón, sí, pelón. Pero fíjate pelón. Que en el estudio que estamos compartiendo dice que a las mujeres les gusta que tenga vello bien cuidado, pero no que estén absolutamente pelones, pero bueno, a ti pero te gusta no que estén pelones. Ajá, pelón. ¿Y en cuanto al tamaño? ¿Consideras que es más bonito, o sea, es más estético y más visual un escroto rasurado que un escroto peludo? Más bonito y más, ¿cómo te diré? ¿Funcional? Porque piel con piel, se podría decir así, cuando entra la penetración y todo eso, pues las bolas entran, pues, tocan. ¿Entran? Tocan. Pan. Ya, Con todo y todo. O sea, ok. Es doble placer. Ok. Entonces el rebote es importante para ti. Exacto. O sea, que haya, exacto. Vaya. Ahí no se acaba. Hasta que se acaba. Muy bien. ¿Cómo de qué tamaño? Ah, es que eso también es otra cosa. Tampoco tan grande. No, el tamaño no importa. ¿De los testículos? A lo mejor suena como cliché, pero hay chiquitos traviesos. Ah, estamos hablando de penes. Sí. Ajá. ¿Encuentras que los penes pequeños son más aventurados? O sea, son más traviesos. El hombre con un pene gigante es más flojo y nada más lo deja ahí, lo pone y lo da y ya. O sea, piensan no se que ya por tenerlo grande, ya, no ya el trabajo está hecho. Entonces, de tus amantes, ¿has preferido a los que tienen una sardina juguetona que una ballena dormilona? Exacto. Porque son huevones. Los grandes son huevones. Son huevón. Ah, o sea, además de todo, tiene testículos grandes. No. No necesariamente, ¿no? No hay relación. No. Ok. Oye, pues muy interesante. tu comentario, Maribel. Te agradecemos mucho. Oye, ¿tú crees? Tengo una duda, porque siempre he pensado en esto como emprendedor. ¿Tú crees que se venderían bien manijas para puertas con forma de pene? ¿Para que abras tu puerta jalando un pene gigante? O aldabas. Ándale, una aldaba, que sea una flácida acá dormida. ¡Poc, poc, poc, poc! ¿Tú crees que se venda? Pues, ¿tú las comprarías? Yo creo que yo sí, sobre todo si las produjera yo, ¿no? Sí, imagínate, cerrojos, la pura verdura, ¿no? Estaría bonito, sí funcionaría. Bueno, ahí tiene. Sí. Muy bien. Ok, Eduardo Iniesta opina que el pene perfecto es el que pica angina. Gracias, Iniesta. Se aparece aquí en mi WhatsApp. Okay. Ay, lo amo también a Eduardo Iniesta. Bueno. Siempre los escucho. Muchas gracias. Mi tarde. Muchas gracias, mandamos un saludo. Nos acabo de hacer la nuestra. Gracias, exacto. Maribel. Ahí nos vivimos, Maribel. Bye. Te deseo muchos penes pequeños el resto de tu vida. Sí. Pues, una lluvia de justo los lo que querías, alguien que dijera, no, pues mejor uno, ¿cómo dijiste? Penes pequeños. ¿Sardina juguetona? Sardina juguetona en vez de ballena dormilona. Ese es un dicho de Vero Tucent. ¿Qué prefiere? ¿Qué pre?
Oye, fíjate que me escribe Jorge Champe y me dice... Ajá. No seas mamón, Videgaray, no eructes, estás en mi negocio y la gente hace caras. Bueno, no saludos yo, a Jorge Schlampe. Jorge Schlampe. Jorge Schlampe. Schlampe. Que quiere decir algo así como zorra en alemán. Jorge Schlampe. Schlampe. El top ten del día de hoy se va a llamar... Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Mande por favor sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Mira, todo el ganado que traigo no es por mi belleza, sino por mi dura y larga milanesa. Mande lo suyo a @lacornetafm. Ahorita volvemos, no se muevan. La corneta nunca se siente larga. La corneta te entretiene y te informa. La corneta. Damas y caballeros, ha llegado el momento del top 10 aquí en La Corneta, ese que armamos junto con todos ustedes y que hoy se ha intitulado, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Dinos qué tan atractivo te sientes, pero sin usar números, así que esta es la número 10. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues me siento como el chavo del 16. No, güey, yo era el chavo del 8. No, yo estoy el doble de pinche, güey. No soy feo. Dios me retó a conquistar mujeres en modo leyenda. Ah, ok, 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 muy bien. Ahora vámonos a la número 9. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues soy suscriptor premium de 5 aplicaciones de filtros, pero pues, ayudan, la verdad. Ay, soy más feo que patear a una abuelita. Fíjate que soy demasiado guapo, tanto que Diosito me ha intentado eliminar de la vida como 4 veces y no ha podido. De plano, así. Así, así. Bueno, vamos a... ¿A qué número? 8. A la número 8, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues no sé si ya te lo contaron, pero yo perdí una pierna en una batalla. ¿Eh? Esto que sientes aquí no es mi pierna. Con razón no traes zapatito. Traes zapapito. No. Solo trae una calceta de portero. Y acá traigo zapatito y acá traigo zapapito. Ok, bueno, vamos a la que sigue, que es la número... 7. Número 7, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues mira, soy tan atractivo como el mesero que atiende en un bar la mesa llena de mujeres ebrias y despechadas y ninguna quiere con él. No, así, así de plano. Una mesa de mujeres alcoholizadas y despechadas y no la armas ni ahí. Así, güey. No, ni una, güey. Ni una. Ni una, o sea, ni un ojito, nada. Nadie te voltea a ver, no, si estás muy feo. Vamos a la que sigue, no, que es la número... 6. Número 6, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Bueno, pues de pequeño fui el bebé que salía en el paquete de los pañales con cara de que se había zurrado. Ese güey, ese bebé. Ese bebé, ajá, el feo. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Soy tu deseo, aunque esté feo. Se te antoja, yo sé que te moja. Aún sin carro te la embarro. Le pides a Buda que te dé cruda. Juntos hasta tener canas, porque sabes que yo nunca te dejo con ganas. Ok, ok, ok. Muy bien. Me encanta las rimas, qué gran la poesía. Rima. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... 5. Número 5, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. La número 5 es, bueno, mira, yo soy como un dulce. ¿Cómo? O sea, bien, bien ricolino. Sí, sí, sí. ¿Quieres de mi chicloso? Te voy a dar bien ricolino hasta que quedes pandita. De plano. Vamos a la número... 4. La número 4. Sin usar números. Sin usar números. Dinos qué tan atractivo te sientes. Pues mira, ¿ves los anuncios estos de antes y después? Yo soy antes. Siempre. Siempre soy antes. Sí, porque nunca te anuncian nada en donde en el después estés más feo, o más viejo, o más gordo, o más jodido. Siempre en el después estás mejor, estás de bien, alguna manera. Bien, ¿no? El antes siempre está pinche. Bueno, ahí tienen. Y hablando de cosas pinches, esta es la número... 3. Número 3, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Pues mira, en el postre, en la fonda de Doña Pelos, yo soy el postre.
Doña Pelos casi nunca sirve postre, ¿no? ¿Cómo no? Están los deliciosos ates con queso. ¿Ates con queso o un arroz con leche todo viejo que ya más bien parece engrudo para hacer cochinitos? Sí, 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 sí. Wey, sí me gusta. Pero el arroz con leche de los de Doña Pelos, o sea, acuérdate, de acá. Sí, ya sé. Sí, no, es una mugre. Aquella Doña Pelos. No quieres saludos. Eso. Sí. No sé dónde se encuentre, pero vamos ahora sí a la número 2. La número 2, sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Cuando nací me tatuaron, la exposición prolongada puede dañar la vista. Véalo con lentes oscuros, con un vidrio ahumado, por favor. Wow. Ay, la 1 está llena de incorrección política, ¿eh? Está bien, me gusta, me gusta, no, me gusta. A mí no me gusta. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ella. La número 1. Sin usar números, dinos qué tan atractivo te sientes. Oye, te veo mucho mejor desde que te atropellaron. Guau, wow, muy bien. Esa no tiene ninguna incorrección política. Esa es solo la un que chiste. Tiene incorrección política es la siguiente. Esta es la número 1 bis. Disculpe, señor, le regreso su INE. No, no es mi INE, es un billete de 100 pesos. Ah, Benito. No. ¿Quién está en el de 100? Ya ni me acuerdo. Ya no sé, creo que Cuauhtémoc. Es Cuauhtémoc, ¿no? Moctezuma. Moctezuma era guapo. Pues sí, es un tipo de. Es una estética diferente, por eso me parece. En el billete sale guapo. Me parece incorrecto decir que Moctezuma no era guapo. Bueno, a lo mejor no sé. Bueno, Benito Juárez no era muy bonito, la verdad. Y no por indígena, nomás estaba feo. Sí, no, no era particularmente muy guapo. ¿Te acuerdas de nuestro amigo el Bucareli, no? Que le decían el Bucareli sí, sí, sí. Porque está entre Juárez y Cuauhtémoc. Sí, ahí, en medio, ¿no? Y ya, hombre, también es un chiste, ¿no? No sean así, o sea, ¿qué tiene no de malo? Pasa nada. Sí, ¿no? No pasa absolutamente nada. Además, estamos hablando de personas ficticias que ni existen, como Benito Juárez. No, no es cierto. No, pues ya no existe Benito Juárez. Existió, pero hoy en día no se va a ofender porque le digas que estaba chaparro, por ejemplo, que sí estaba. O feo. Pero era, con su 1.40 de estatura, era un gigante, un verdadero estadista, Benito Juárez. Por eso era Benito, no Beno. Benote. Benote. Benoto Juarotes. Benota, pues ya sería otra cosa, ¿no? Sí, sí sería cabezona. Oye, y ahorita que estás comiendo muy sano, en las mañanas, sí. ¿Te gusta lamer avena? Fíjate que no, la tomo en licuados, no me da por lamerla, la verdad. No, la mera mera, la mera avena. La mera avena, que okay, la buena, sí, sí. ¿Y el taco te gusta de lamer avena? Verdura o lamer berenjena, por ejemplo? Porque también sí, es muy wey, sano. Sí, me encanta chupar pepino. Ni me los como, ni los pelo, nada más los chupo, ¿ok? Chupar ¿ya? Camote. ¡Feliz! Ahí ven, eso es lo que hacen las tardes el señor Videgaray, va al súper a chupar camotes. Sucios, de otras personas. Sí, que ya compraron otros clientes. Que ya compraron bailos los chupa. Los saco de sus carritos, les chupo el camote. Y se va corriendo. Ahí tienen. Eso es lo que sucede. Oigan, bueno, pues hay top 10. Digo, ya se acabó el top 10. Y ahora sí, déjenme decirles que hay corneta extendida. El episodio se llama Todo sobre las chichis. Todo sobre las chichis. No se lo pierdan. Hablamos con un experto en mamas. Que nos habló de todo, o sea, cuál es su función, tanto sexual como alimenticia a la hora de amamantar. Sus partes, cómo son por dentro. Cómo se estimulan, cómo se cuidan, cómo cuelgan, por qué se hacen pachiches y aguados, cómo mantenerlos en mejor estado y todo lo que usted quiere saber acerca de las chichis. Nos echamos un clavado justo al escote. Exactamente ahí, entre las glándulas mamarias, que nos corrigió y no es lo mismo decir mamas que glándulas mamarias. Porque dentro sí, no es lo mismo tetas, decir mamas que chupas, es otra cosa totalmente. Sí, no digas tanto mamas en la corneta porque me parece una grosería de tu parte. Bueno, el que no llora bueno, no mama. Me llevo mis mamas a otro lado, ustedes cuiden sus mamas y saludos a sus mamás. Y finalmente, presidente, ¿qué es el estaca? Es un... viejo guango. Ok, bueno, pues con eso nos vamos. Adiós, señor presidente. Adiós, Eduardo Videgaray. Adiós, mundo cruel. Nos vemos en la noche, nos vemos en la noche en el ¿Qué importa? ¿Y Donald Trump qué es? Viejo pendejo. Nos vemos en la noche en ¿Qué importa? Imagen Televisión, Canal 3.1, 11:10 p.m. Hasta entonces. Adiós. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.